Hello, thank you. Good evening, good evening. Hello, hello, hello. Welcome. Thank you for being on time. Nice. Good evening. So we are 19 participants right now. So welcome back. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué hicieron de bueno? ¿Se portaron bien? Espero que sí. Por ahí tengo el update de las notas. Ya lo vamos a mencionar. Así que hay un par por ahí que lo voy a castigar. Hay otro par que no lo voy a castigar. Ok, no, ahorita vamos a pasar la lista, Patricia, ok? Don't worry, ahorita estamos just about to start the class and pass the attendance, ok? Be careful, por lo menos acá donde estoy está lloviendo de momento, no tan fuerte, ya bajó un poco, pero igual sé que en muchos lugares está lloviendo, está fallando el internet, se va la electricidad, etcétera. Tengan el plan B ahí listo a la mano por cualquier cosa. Se me apaga uno, tengo que tener 2, 3, 4 más ahí en la espera porque yo no me puedo perder mi clase, ¿ok? So, let's start. We are 19 participants right now. And we are going to start like every single day with the attendance, ¿ok? Pero faltan algunos que ingresen. Mientras ingresan, les voy a dar un par de anuncios, cositas que pues de hecho se los están enviando a ustedes también por correo. Y ya se puede enviar la documentación para poder inscribirse al módulo 3, ¿verdad? Ahora, ellos son bien claros y nos dicen de que el hecho que usted mande 100,000 veces los documentos, eso no quiere decir que usted está ya en el módulo 3. Acuérdese que en este programa usted solito se promueve. Aquí el maestro pueda que sea bien estricto, bien tranquilo, lo que sea el maestro, right? Pero aquí el alumno, ustedes deciden si pasan o no pasan. Ahora bien, el requisito para pasar es estar en el 80% de trabajo de plataforma y acumular 80% de su asistencia. Si usted hace eso, usted pasa, usted va en el proceso de aprendizaje, usted algo va aprendiendo, yo sé que algo nuevo usted aprende y usted va mejorando, ¿ok? Entonces, les mandan a decir de parte de Inglés Corporativo que ya se están recibiendo los documentos, mándelo con tiempo, mándelo desde ya, para que usted pueda formar parte del grupo número 3, porque eso también es otra cuestión. Usted pueda que esté en 80 en todo o en 100 en todo, pero si usted no manda sus documentos, pues sí, no va a poder usted inscribirse porque ya va a estar usted tal vez fuera de tiempo. Entonces, desde ya empiece a ver cuáles son los documentos que usted necesita para podérselos enviar a ellos y lo puedan incluir en el módulo 3. ¿Okay? Eso en cuanto a la documentación, estamos iniciando la tercera semana. Recuérdese que cada módulo son 4 semanas. Espérenme aquí. Cada módulo son 4 semanas. Estamos iniciando la tercera. Vamos a cubrir en esta semana toda la unidad 4 de nuestro libro, nuestra plataforma. Y la siguiente semana terminamos y estamos finalizando la unidad 5. En teoría, en la plataforma, usted ha trabajado hasta la unidad 3 como un requisito, como una regla. Ahora bien, hay personas que ya terminaron todo y está excelente, perfecto. Ya usted está solamente estando presencial en las clases para llenar el segundo requisito para poder continuar al nivel superior. Eso, ¿verdad? Ya les voy a mencionar y lastimosamente voy a tener que mencionar un par de nombres de personas que todavía no han completado su parte de la plataforma. Voy a ir pasando asistencia. Ahora sí, ya vemos 23 personas. Sorry, que me han escrito acá en el chat. Okay, nice. Let me see this file right here for the attendance. Today is Monday, the 31st. Okay, aquí nosotros en español decimos hoy es 31, right? In English no me puede decir 31, okay? In English will be 31st. Más adelante, bueno, no sé si ya vieron los ordinal numbers, cardinal numbers, ok, ahí se ve esa parte de las fechas, ¿verdad? Como yo voy a decir una fecha, entonces ahí sería Monday 31st today, ok, 31, Monday 31st, 2021, ok, 2021. Bien, so I'm going to pass the attendance, okay? Let's see, Alexis Ernesto. Present. Thank you. Ana María Hueso. Present. Thank you. Ana María Mendoza. Ana María Mendoza. No. Ángela Mariela. Ángela. Present. No. Oh, I'm sorry, Ángela. Carolina Jamilet. Present. Thank you. Daniel Jeremías. Present. Thank you. Diana Guadalupe. Present. Thank you. Edwin Omar. Present. Thank you, Edwin. Erika Marisol. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia. Present, teacher. Thank you. Gabriela Elisa. Present. Thank you. Gilma Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Gloria Ericela. Present. Thank you. Griselda de la Paz. Present, teacher. Thank you. Griselda Audelia. Audelia. Present, teacher. Oh, thank you. Heidi Lisbeth. Present, teacher. Thank you. Let's see. Jaime Humberto. Jaime, present. Por ahí lo vi ya. Jenny Sarai. Present, teacher. Thank you, Jenny. Jorge Antonio. Jorge. No. Juana Patricia. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana. Karen. Ah, thank you. Carla María. No. Liliana Elizabeth. Present. Liliana, right? Thank you, Liliana. Luis Mario. Up here. Thank you, Luis Mario. Verónica Milagro, creo que ella es la que me escribió en el chat. Verónica. Víctor Adonai. Thank you, Víctor. Vilma Tatiana. Wendy Arely. Present. Thank you, Wendy. Vilma Tatiana. Dejen ver por acá. So, no está Vilma. Bueno, solo quiero confirmar si Verónica es la que me ha escrito acá. Bien, no les puedo mostrar este documento que tenemos acá, pero sí lo voy a mencionar con respecto al trabajo de la plataforma. En teoría debemos estar por lo menos completos hasta la unidad 3. Pero ya en esta semana, o sea, ahorita estamos iniciando la 4, quiere decir que usted tiene que empezar a trabajar la 4 y el jueves tiene que estar completa la unidad 4 también. Voy a mencionar algunos nombres y les pido que por favor me ayuden con esto porque es bien importante que estemos al día. Gabriela Elisa. Gabriela Elisa, me le hace falta el 50% de la unidad 3. Me aparecen 50. Yo revisé estas notas hasta las 12:30, 1, por ahí así. Si usted ha trabajado, no sé, Gabriela Elisa, si ha trabajado de hoy en la tarde. No ha trabajado, ¿ok? Entonces está en el 50%. Necesito, Gabriela, que mañana ya estemos en 80. Trabaje pues ahora, ¿verdad? Ni modo, nos va a tocar desvelarnos un rato para llegar a ese 80%. Con un 30% más que trabaje, llega al 80 y después, pues si usted quiere llegar al 100, lo puede hacer, pero por lo menos al 80. Quiero felicitar también, hay varias personas, hay 4 personas que ya están en 100 en todo. Quiere decir que ya terminaron toda la plataforma hasta el final. Ok, están al 100 en todo y ahí están ya, solo esperando que esto termine, es decir, que nos pongamos al día. Griselda de La Paz. Griselda. Griselda, en el caso suyo no me aparece su trabajo de la unidad 3 y la unidad 1 la tiene reprobada, está con 72%. Con 1, 2, 3 ejercicios más que haga correctamente en la unidad 1 llega al 80%. Ok, y la unidad 3 no me aparece nada. Debemos de trabajar en esa unidad 3 ahora, por favor, Griselda, para que mañana pues usted esté al día, ok. Ok, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth. Heidi. Sorry, teacher. Thank you, Heidi. Bye. En el caso suyo solo me le hace falta un pelito de la unidad 3 porque está en 75%. Con 1 o 2 ejercicios que concluya si es que no lo ha terminado o que rectifique si es que están malos para que pueda llegar al 80. Es un pelito lo que le hace falta para estar al día. Luego tengo por aquí a Carla María. Carla María, ¿no? Creo que ella no está. Carla María, no. Bien, luego tengo por acá a Verónica. Verónica, que es la que me está escribiendo en el chat. Verónica, hay que trabajar en la plataforma, la última unidad. Víctor Adonai. Víctor Adonai, ¿está por aquí? Ok, Víctor Adonai, no me aparece ningún récord de momento de la unidad 3, ok. Tratemos de trabajar ahora en esa. Carla María, aquí está. Bueno, ya leí aquí su mensaje, Carla. Ok, so, Víctor, estoy con Víctor, debemos de trabajar porque no me aparece nada del récord de la unidad 3. Los demás, si no los he mencionado, quiere decir que están bien de momento hasta la unidad 3. Y vuelvo y repito, hay como 4 o 5 personas que ya terminaron todo. O sea, están en 100 en todo. Quiere decir, estas personas ya solo están esperando completar el 80% de asistencia a las clases y ya están en el módulo 3. ¿Ok? Así es que empecemos a trabajar desde ya en la unidad 4 para que de aquí al jueves, usted no esté el jueves a la medianoche buscando cómo hacer estos ejercicios, sino que empecemos desde ya, ¿verdad? Empecemos desde ya para que podamos trabajar en nuestra plataforma. ¿Preguntas con respecto a la plataforma o alguna duda? ¿Todo bien? Teacher. Dígame. A mí solo me hace falta, perdón, me hace falta solo 2 dos que las he hecho de diferentes formas y no me da no como... Está correcto. Mándeme la información, Griselda, por favor, para ver en qué le puedo ayudar, porque creo que sí, en su caso es un pelito lo que me le hace falta, ver cuál es la dificultad y mándeme la información, ¿verdad? Algunos me han escrito así, mire, fíjense que yo tengo esta duda, y ahí en lo que he podido, pues les he ayudado, ¿verdad? Pero mándenme la información para yo poder ver qué es lo que está pasando. Hay algunos que es la plataforma en sí lo que les da error. A sus números lo mando, teacher. Sí, mándenmelo privado a mí, sí. Bien, ¿alguna otra duda con la plataforma? Déjenme compartir pantalla. ¿Dónde está la presentación? Mami. Termínate. Bien. So, welcome back. Okay, welcome back. Let's start. Acuérdense que estamos por iniciar la lección, lesson number 4. Okay, so be ready. Okay, let's see. Jenny Sarai, could you please help me with the reading on this lesson objective, please? By the end of this class, you will learn vocabulary related to food pyramid. You will also reading how to express the food that you like of this life. Okay, perfect. Thank you, Jenny. So it says right here that by the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. Okay, food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike, ¿ok? Al finalizar esta clase, usted va a ser capaz de aprender vocabulario relacionado a la pirámide alimenticia. Usted también va a aprender a expresar la comida que le gusta y la comida que no le gusta, ¿ok? So we have right here some examples. Like always, siempre yo les pongo algunas extra información de la que está en el libro. Si usted ve su manual, ahí ya vamos a ver la pirámide. Eso es lo que muestra de vocabulario. Yo les he puesto esta otra imagen, me la encontré por ahí bonita y porque tiene los dibujitos y todo, se hace más fácil la comprensión. So that's why I have right here food, ok. Recuerde que la unidad que estamos viendo, vamos a hablar mucho de cosas de comida, etcétera, ok. Entonces dice por acá, that we have a cake. Probablemente todas estas palabras ya usted las conoce, tal vez le puede salir una o dos que usted no sabía. De ahí lo normal, pues es lo común, ya creo que ya la mayoría conoce este vocabulary. So we have cake, we have hot dog, we have salt, we have meat, we have cheese, okay, we have chicken, okay, we have chicken right here, apple, corn, okay, corn. We have rice, fruit, cookie, ok, cookie. En este caso solo es una la que está en la imagen, pero normalmente decimos cookies porque usted compra una galletita y le salen ahí 3, 4 rosquitas, so that would be cookies. We have bread. We have tomato. We have pizza, okay, pizza. Watermelon. We have egg. En este caso aquí como solo hay uno, por eso le han puesto uno, ¿verdad? Egg. Normalmente decimos eggs porque casi siempre hay más de un huevo, ¿verdad? Ya sea para comida o lo que sea. So we say eggs. We have right here soup. Okay, like pata soup, chicken soup. Okay, so that would be soup. Then we have vegetables. 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 We have onion. Onion. Salad. 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 Chocolate. 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 Ok, chocolate, se escribe igual, si usted se fija, se escribe igual. Lo que cambia es la pronunciación, right? En español yo digo chocolate. In this case, that would be chocolate. Then we have a hamburger right here, hamburger. We have melon, okay, melon. We have avocado, avocado, avocado. Cucumber, cucumber, cucumber. Pepper, pepper, pepper. Potato, tomato, potato, tomato, potato. Lemon, 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 lemon. Banana, banana. Sandwich, sandwich. Orange, orange, orange. Okay, so this is the new, oh, well, this is the vocabulary for the food. No sé si hay alguna palabra o alguna pronunciación o alguno que no le quede muy claro. Griselda, go ahead. What? Melón. Melón. Es melón. So, melón, yes. Bueno. Sería melón. Melón. Watermelon. Y el otro cucumber. Cucumber. Cucumber, cucumber, pepino. Cucumber, there you go, sí, pepino, cucumber. Okay, ¿cómo dice uva? Uva, grapes, grapes. Uva chichi se dice grapes, ok, grapes. Decir, quiero ver. Grapes. Grapes. Grapes, yeah, good job, nice, grapes. Okay, grapes. Decirle a tu mami, quiero grapes. Okay, nice. Okay, fíjense bien, así, cuando usted va a comprar comida o lo que sea, obviamente que usted no le va a decir ahí a la persona cuando va al comedor, mira, hoy quiero poquito rice, bastante cucumber, poquita salad. Uy, Alexis, ya lo va a morder ahí el perrito. Ok, so, tal vez así no, pero usted en su mente, cuando usted esté cocinando, si usted cocina, ay, estoy partiendo el onion ahorita, para que usted vaya practicando y recordándose de cada una de las palabras, ok, cada uno de, esto lo usa usted daily, todos los días usted come, por lo tanto usted tiene algo que decir, bueno, y esto que estoy comiendo, ¿cómo se dice? Ah, este es cheese. Ok, queso. Ah, ahorita me estoy comiendo un vegetable, un, I don't know, un brócoli, lo que sea, ok. So, a modo de usar ese vocabulario. Gloria, Ericela, I don't know if you have a question. Sí, teacher, quería saber dónde dice avocado, cómo se pronuncia. Ah, ok, avocado. Ok, avocado, se escribe avocado, pero no me vaya a decir avocado, ok, so avocado, 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 okay. Thank you, Gloria. Erica, go ahead, Marisol. Teacher, and pepino is cucumber or cucumber? Cucumber, cucumber, cucumber. 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 Oh, okay, teachers. Thank you, Erica. Nice, sandwich. Ok, chocolate, chocolate, mire, se escribe igual, pero no me voy a decir chocolate, chocolate, ok, chocolate, chocolate, ¿qué otro? Bueno, ya vamos a ver la pirámide, ok, el tiempo está, Dios santo, corriendo, let me... ok, so let's continue. This is the one that we have in the book. Esta es la que está en el libro. Ahí lo puede mirar usted, que ahí lo tiene. Jorge, I don't know if you have a question, Jorge. Jorge, Jorge, está en mute, Jorge. Ok, en la presentación anterior aparecía meat, carne, y esa es general porque este fit es filete o carne de res. Ya, exacto, ajá. Meat es carne, meat, y aquí vamos a ver este beef. Ese sería filete, ok. Nosotros comemos como por ejemplo eso que tiene chuleta, decimos nosotros, right? Chuleta. So ese va a ser el beef, o sea, el filete de carne. Y meat, carnes, ok, carnes. Y aquí lo vamos a ver en esta food pyramid. Esta es la famosa pirámide alimenticia, ¿verdad? Y nos dice aquí, for good health, for good health, eat a lot of grains, vegetables and fruit, eat some dairy, meat and other proteins, eat very little fat, oil and sugar. Ok, so para una salud, buena salud, ok, una buena salud, for good health, saludable. Eat a lot of grains. What is grains? ¿Qué es esto de grains? Granos. Granos, ok, coma dice muchos granos, vegetables and fruit, ok, vegetales y frutas. Eat some, coma algunos, ok, aquí no es mucho, algunos. Diary, what is diary? Diario. Diario, ¿qué sería esto de diary? La vez pasada alguien creo que me lo dijo. Diario, diariamente. Diariamente. That would be daily, daily, todos los días, daily. Lácteo. Lácteos, muy bien. Lácteos, ok. So, coma algunos lácteos, carne y otras proteínas. Eat very little, coma bien poquito. Grasa, aceite y azúcar. Ok. So, veamos what we have inside of the pyramid. If you see right here in the bottom, tenemos los grains, ok, y aquí están algunas comidas que están dentro de eso. So we have bread, bread, bread. We have right here cereal, cereal, cereal. Crackers, what is crackers? Tortilla. Tortillas. ¿Qué creen ustedes que es esto de crackers? Son como galletas, pero de cereal o de trigo, no sé. Muy bien. Galletas, ok. Usted vio allá en la otra imagen que dice cookie. Normalmente la cookie va a ser una galleta dulce, ya sea con chocolate, lo que sea que tenga, arriba o adentro o afuera, pero es dulce, cookies. Pero usted va a ver unas galletitas simples, saladitas, dice usted, unas saladinas. So estas no bien, estas usted les va a decir crackers, ok, que son galletas simples, galletas sin azúcar. Then we have rice, rice, noodles, noodles, noodles. Estos son los famosos espaguetis, right? Los espaguetis, pero we will say espagueti cuando ya está cocinado. Cuando usted ya lo ve servido ahí listo para comer, usted me va a decir, oh, those are espaguetis. Noodles está aquí, ve, cuando todavía no lo he cocinado. Yo le digo noodles. Y pasta, ok, pasta. So, entonces esto tiene que comer más usted de esto. Se supone, va, y algunos dicen que no hay que comer ni arroz, ni tortilla, ni pan. Total que no puede comer nada uno, right? Pero en teoría acá, esto es lo que usted debe de comer más. Okay, then in the second column, right here in this one, we have fruit and vegetables. Teacher. Hola. Teacher, y la pasta cocida o cruda siempre se dice pasta, esta, la que está ahí abajo. Yeah, this one pasta, okay, pasta. Incluso usted va a unos restaurantes y a los macarrones le dicen pasta, o sea, porque es el mismo material. mismo material, solo que viene cortado diferente, right? Pero that's pasta. Fruits and vegetables. Veamos cuáles fruits tenemos. Tenemos bananas, bananas, oranges, oranges, strawberries, strawberries, apples, and mangoes, mangoes. Okay, then for the vegetables, we have broccoli, broccoli, carrots, carrots, tomato, tomato, potato, and lettuce, lettuce. No me vaya a decir lettuce. Lettuce se escribe, pero no se dice lettuce. Ok, lettuce, lettuce, lettuce. ¿Qué es esto de lettuce? Lechuga. Lechuga. Lechuga, ok. El papá de la lechuga es el, ¿cómo se llama? El repollo, repollo, right? So, ese sería el cabbage, ok, el cabbage, repollo. Este es el hijo, right? La lettuce, lettuce. Then we have the third level right here, ok. Este es el tercer nivel, de esto hay que comer aún menos. Meat and other proteins and dairy, que ya dijimos que significa dairy, and otras proteínas. So we have eggs, we have beef, que ya dijimos que este sería como un filete, ¿verdad? De carne. We have nuts. ¿Qué es esto de nuts? Nueces. Nueces, ok, nueces. What else? We have fish, beans, and chicken. Fish, beans, beans. Ya no diga frijoles usted, hoy diga beans. Voy a comer like beans. Beans, ok. I love beans, ok, nice. And chicken. Aquí está la piernita del pollito, chicken. Ok, we have milk, 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 cheese, cheese, and cheese. Yogurt, yogurt, cheese. Yogurt. Yogurt. Yogurt and cheese. Y finally, en la pirámide, we have the last one, okay? So, este es fat, oil, and sugar. Fat, oil, sugar. ¿Qué tenemos ahí? We have oil, oil. ¿Qué es esto de oil? Aceite. 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 Butter. Butter, eso sería la mantequilla, como uno dice, right? La mantequilla, cream, cream, candy, and potato chips. Potato chips. Esto le digo potato chips porque probably están hechos de con papa, right? Pero si usted quiere como un snack, un churrito de esos que usted compra en la tienda, le puede decir nada más chips, ¿ok? Como chips son como dips, ok, solo de estar así como que comiendo, no es una comida que usted se va a llenar, right? So this is the food pyramid, ok? So questions about this? Questions? Okay, let's see, we have a small conversations y después vamos a hacer unas preguntitas. We have a small conversation right here that is called, how about some sandwiches? Okay, how about some sandwiches? This is a question, okay, es una pregunta. Como, ¿qué crees? ¿Algunos sándwiches se te antojan? Okay, how about, como que ahí van a ver en la conversación que ellos están pensando en hacer un picnic, o sea, salir, comer, hacer algo. Están viendo qué van a llevar de comida. ¿Qué te parecen unos sándwiches? Okay, so sandwiches. It says, this is a conversation between Adam and Amanda. So the two of them, Adam and Amanda. It says, what do you want for the picnic? That's a question. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? About. Vea esta pronunciación de esta palabra, about. No me digan about, 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 about. Some sandwiches. Okay, we have some chicken in the refrigerator. We have some chicken in the refrigerator, refrigerator, refrigerator. But, no me digan but, we don't have any bread. But we don't have any bread. Viene Amanda y le dice, and we don't have any cheese. And we don't have any cheese. Then it says, do we have any drinks? Do we have any drinks? ¿Tendremos algunas bebidas, algo de tomar? Do we have any drinks? Y ella le dice, no, we need some. No, we need some. Y al final le dice, all right, let's get some lemonades. Okay, let's get some lemonade. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, so vamos a practicar uno, dos o tres por cuestión de tiempo. So Alexis, you will be Adam. Okay, you will be Adam. And let's see, Gabriela, you will be Amanda. Gabriela Hurtado. So go ahead, Gabriela and Alexis. Okay. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone like potato salad. Okay, thank you, Alexis and Gabby. Okay, so how about refrigerator, refrigerator. Practique esa palabra porque si no se nos traba la lengua ahí. Refrigerator, refrigerator, refrigerator. Pase cantando todo el día, refrigerator, 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 y se le va a quedar, okay? So, bread, okay? And it says right here, drinks, okay? Drinks. We need some, lemonade. Buy, de comprar, let's buy. Okay, so yes, Jaime, ya bajó la mano, Jaime. Lo acabo de ver que tenía una pregunta, igual Daniel creo. Ajá, Jaime. So why you are wearing Argentinian t-shirt? Es Argentina, right? La camiseta, no. Yes. Why? Ah, okay, so... Han habido muchos encuentros deportivos este fin de semana. ¿Está feliz usted o está triste, Jaime, con el resultado? I live in Santa Ana, teacher. Oh, my God. So you are celebrating? All day, all night, teacher. Ah, hasta fónico está. Está bien, teníamos que darle, después de tantos años, tenían que saber qué se sentía. Está bien. Okay. I just wanna participate, teacher. I don't have a question. Ah, okay, you don't have a question. Thank you, Jaime. Daniel, what about you? No sé si tenía una pregunta, vi que estaba ahí. No, igual era para participar, teacher. Y también okay, para decirle que me había sacado de la sala por el internet que me estaba fallando. Ah, okay. Sí, a muchos creo que está lloviendo en muchas zonas. So, Go ahead. So Jaime, you are Adam, and let's see, Wendy, you are Amanda. So go ahead, Wendy and Jaime. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's go on some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, nice, perfect. So refrigerator, 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 refrigerator. Voy a grabarles ahí un audio. 2 minutos diciendo refrigerator, refrigerator. Okay, nice. Let's see now, Daniel, la última pareja por cuestión de tiempo. So Daniel, you are Adam, and Griselda Delgado, you are Amanda. Go ahead. What do you want for the picnic? How would some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheesecake. Do we have any drinks? No, we made some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Okay. Sure, everyone likes potato salad. Okay, nice, thank you. So need, we need. Yeah, I know that you have issues with your internet, Daniel. Sí, ya le escuchamos ahí el remix. Okay, don't worry, okay? So if you get out, so log in one more time, okay? So thank you, okay? How about, yes? La última palabra de Adam, sure, después de sure, ¿qué? Everyone. Traten de no hacerlo como leído en español, porque si yo lo leo en español, yo leo otra cosa, right? So everyone, okay? And this one, need, no me digan net, need. We need some, okay? So, cheese, okay? Cheese. Tienes que como que vas a tirar un besito, algo así, ¿ves? Cheese. Pero si no le hace así, cheese, así no le va a salir. Ok, si se está como riendo así, no sale. Tienen que hacer cheese, ok, cheese. Ok, nice. Continuemos. El tiempo nos está comiendo. Nice. We have these conversation cards, okay? So we have right now 18 questions, okay? And we need to answer all these questions, okay? Saque papel y lápiz o ahí en la mano. Yo no sé dónde usted se anota, pero saque algo en que anotar because we need to answer these questions, okay? Vamos a responder cada una de estas preguntas y vamos a empezar a hacer preguntas y respuestas entre nosotros. I don't know. No sé cuál de todas le va a tocar responder a usted, así que hay que responderlas todas. So, let's see one by one. Vamos a ir viendo one by one, una por una. This is a conversation cards, ok. Son algunas preguntitas siempre relacionadas a comida, ¿verdad? Acuérdense que todo lo que estamos hablando es de comida. This one says, what is your favorite food and how often do you eat it? Okay, my favorite food is, I don't know, Mexican food. My favorite food is seafood. ¿Cuál es la seafood? Seafood. Comida de mar. Exacto, marisco decimos nosotros. Ay, a mí me encantan los mariscos, que ahí va el pulpo, el camarón, el pescado, todo lo que sale del mar, right? So my favorite food is Mexican food. And how often do you eat it? ¿Con qué frecuencia usted come esa comida que usted está diciendo que es su favorita? Ok, ahí puedo poner I eat or I ate seafood twice a month. Dos veces al mes. Twice a month or every day. I love pupusas, so I ate pupusas every day. Ok, so de desayuno, almuerzo y cena, pupusas. Then we have, what is your favorite restaurant and why? What is your favorite restaurant and why? Vayanle dando las respuestas de una vez, ¿ok? What is your favorite restaurant and why? ¿Cuál es su restaurante o lugar de comida y por qué? ¿Ok? My favorite restaurant is Pizza Hut. Why? Because of the customer service, okay? Mi Pizza Hut me gusta porque tienen muy buena atención al cliente, ahí le abren la puerta a uno, le cantan, si uno lo quiere que le canten y lo atienden bien, algo así, un porqué. Then we have, how often do you eat in a restaurant? How often, ¿se acuerdan de las WH questions, verdad? How often do you eat in a restaurant, ok? ¿Con qué frecuencia usted come en un restaurante? Usted invente lo que sea, pero yo lo que necesito es una respuesta, right? So, how often do you eat in a restaurant? I eat in a restaurant twice a month, dos veces al mes, o todos los días, yo no sé, lo que sea, right? Pero ¿con qué frecuencia usted come en un restaurante? Then we have, describe an everyday meal from your country and tell how to prepare it. Describe an everyday meal from your country and tell how to prepare it, okay? Aquí dice que usted va a describir una comida que es una comida típica, una comida de todos los días de su país, y que nos diga cómo se prepara, cómo se hace. Por ejemplo, algo típico, pupusas, right? So, a typical or an everyday meal in my country are pupusas, okay? They are done with bread and you put some ingredients inside of the bread, like for example, inside of the corn, like for example, beans, cheese, meat, and some others. You eat the pupusas with salts and sometimes with cabbage, with pepper, onion, and blah, blah, blah. Hay una breve descripción, no es que usted me va a escribir una gran receta de comida, de cómo se prepara, right? Lo más simple posible. Then we have, which country do you think has the best food? Which, ¿se acuerdan de este WH question, verdad? El which, ok, which. ¿Cuál país considera usted que tiene la mejor comida? Ok, I think it's Mexico. I love Mexican food, ok. I think it's Peru, ok. They have delicious food in Peru, ok. Ahí pone usted cuál país para usted es el mejor en la comida. Then it says, what food do you refuse to eat and why? What food do you refuse to eat and why? Usted me va a decir, I don't like pata soup, la sopa de pata, right? So I refuse to eat the pata soup because I don't like how it tastes. Okay, it's too, I don't know, dirty or it doesn't look well. ¿Cuál es esa comida que usted dice, eso casi no me gusta, eso me lo puedo comer, pero sin mi modo, me estoy muriendo de hambre y ya no hay otra cosa, right? Pero que yo lo quiera, no. So aquí me va a poner usted qué es esa comida, cuál es esa comida que usted, pues sí, no le gusta. Then it says, can you give me some examples of fast food or also junk food? What is fast food and junk food? Comida rápida. Comida rápida, comida chatarra, junk food, okay, junk food, comida chatarra, okay, so some examples, okay, fast food can be pizza, hamburger, hot dog, fried chicken, and also fried potatoes and so on. How often do you eat fast food? Okay, ¿con qué frecuencia usted come comida rápida, comida chatarra? Y usted me puede poner ahí, I eat fast food twice a week. Yo 2 veces por la semana como pizza, hot dog, hamburguesa, todo lo que no debemos de comer. Then it says, what are the most popular dishes in your country? What are the most popular dishes in your country? Okay, ¿cuál es esa plato más popular en nuestro país? Okay, so we have tamales, we have pupusas, we have atol, we have pasteles. So those are popular dishes. Okay, ¿quién no se ha comido una empanada de leche, de frijol, una pupusa de chicharrón? So ese es el popular dishes. Then we have this one. What do people usually eat on a special holiday, like New Year? Okay, what is a holiday? Día festivo. Día festivo, right? Si usted lo traduce, un día de celebración, okay? So, holiday. So, ¿qué es lo que usualmente las personas comen en una celebración, ya sea de New Year, birthday, holiday week? ¿Qué es lo que la gente come por allá en la Semana Santa, allá en Navidad, en Año Nuevo, en el cumpleaños, lo que sea, right? So, then we have you ever eaten Japanese food? Did you like it? Have you ever eaten Japanese food? Did you like it? Si alguna vez usted ha comido comida japonesa y que sí le gustó. Ok, imagínense ahí se comen una rana, un chucho. Bueno, aquí también va. Quizás ya más de alguno ha comido carne de chucho cuando va para allá, para San Michael, San Vicente, todo eso. Ahí dicen que ahí la venden. Yo no sé, a mí me han contado. Yo no he probado la carne de chucho todavía, pero así dicen. So, entonces aquí la pregunta dice, what is the most, que si usted alguna vez ha comido, ok, alguna comida japonesa y que si le gustó. Then we have, when did you last go to a nice restaurant and what did you order? Ok, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a un restaurante bonito, lujoso, lo que sea, y qué fue lo que usted pidió, qué fue lo que usted ordenó ya estando ahí en ese restaurant? And then we have, if you visited a country where people ate a snake or dog, would you like to try it? Imagínese, si usted fuera, yes, right, delicious, delicious, ok. Hay una pierna de chucho bien asada, con hambre se va. No, mentira, no. No. Snake, teacher, snake. Ay, no quisiera probar una snake. Pero bueno, la pregunta dice que si algún día usted visita una ciudad, un país donde las personas comen serpiente, culebra y perro, que si le gustaría probarlo. Imagínense usted ahí. Bueno, aquí comemos varias cosas, conejo, todas esas cosas ahí las venden, ¿verdad? Pero si usted fuera a otro país, imagínense, le ofrecen allá en Japón una cucaracha bien retostada, bien fritita, que truene. No. Yeah. Entonces ahí responde usted si se atrevería a comerse ahí algo extraño. Después dice, have you ever eaten insects or snails? Would you like to try them? Que si alguna vez usted ha comido algún insecto ahí, no sé, una rana. Hay lugares donde está eso que lo venden, una rana, un... ancas de rana. No sé, algo así, que si alguna vez ha comido algo así, que si le gustaría volver a comer. And then we have, can you cook? What is the last dish you cook? Ok, que si usted puede cocinar y cuál ha sido el último platillo o la última comida que usted ha cocinado. Then we have, what is the strangest food you have ever eaten? ¿Cuál es la comida más extraña que usted ha comido? Who usually does the cooking in your family? ¿Quién es usualmente el que cocina en su familia? And the last one, is there a pet in your family? What does it eat? Okay, que si hay alguna mascota en su familia y que qué come. Si usted tiene un perico, que come el perico. Si usted tiene un gato, que come el gato. Si usted tiene un perro, que come el perro. So, eso es lo que le preguntan acá. So, because of the time, we are going to stop. Ok, vamos a parar acá. Terminamos de contestar estas preguntitas y mañana no sé quién y no sé cuál pregunta le van a hacer a usted. Por lo tanto, usted tiene que tener la respuesta de todas porque no se sabe, pues, qué es lo que me van a preguntar. So, let me pass the attendance, ok. Ya nos pasamos, creo que ya son pasaditas las 10. Tengo que pasar asistencia, no sé por qué. Tengo 2 horas diferentes ahorita, bueno, 3 con la que tengo ahí, pero bueno. So, veamos, Alexis Ernesto. Present. Thank you, Ana María Hueso. Present. Thank you, Ana María Mendoza. Present. Thank you. Creo que no le había puesto a Ana María Mendoza su asistencia, ahora sí. Ángela Mariela. Present. Thank you. Carolina Chamilet. Present, teacher. Nice. Then we have Daniel Jeremías. Present. Diana Guadalupe. Present. Thank you. Edwin Omar. Present. Edwin Omar. Thank you. Erika Marisol. Present, teacher. Thank you, Erika Yesenia. Present. Thank you. Gabriela Elisa. Present. Thank you. Hilma Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Gloria Ericela. Present. Nice. Then we have Griselda de la Paz. Yes, Griselda Audelia. Thank you. Present, teacher. Nice. Heidi Lisbeth. Present, teacher. Nice. Jaime Humberto. Present. Thank you. Jenny Sarai. Present, teacher. Nice. Juana Patricia. Present, teacher. Present. Thank you. Espérame, que me quedé aquí. Jenny Jorge Antonio. Present, teacher. Ok, Jorge no le había puesto asistencia a usted. Juana Patricia, Karen Tatiana. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana, Carla María. Creo que las había mencionado. Carla María tiene problemas, creo yo, pero no le había puesto asistencia. Liliana Elizabeth. Present. Luis Mario. person. Thank you, Verónica Milagro está ahí. Víctor Adonai. I'm here. Nice. Vilma, Tatiana and Wendy. Present. Thank you. Okay, so we are done with the class for today. No olviden las personas que mencioné al inicio, por favor completarme las actividades que hacen falta. Mañana voy a volver a revisar y debe de estar completo, ¿ok? Eso, so thank you. Don't forget to answer the questions. Traten de contestarlas por ahí porque mañana con esto vamos a empezar haciendo este diálogo de preguntas y respuestas entre todos ustedes, ¿ok? So thank you for being in the class. So I hope to see you tomorrow, ¿ok? Nos vemos mañana. Descansen, pasen buena noche y nos saludamos mañana. Good night. Okay. Thank you. Bye bye. Take care. Bye bye.